¿Qué pasa, gente? Soy Gusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo al Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. Bueno, recordamos que me pasé el Sendero de los Muertos y dije que, bueno, que me dijerais pues cuál queríais que fuera el siguiente nivel. Y bueno, mi amigo el Muriset pues dijo que el Rey de los Muertos, y el Rey de los Muertos va a ser. Así que nada, vamos a hacerlo. Como siempre, cogeré a Aragorn. Ahí está. ¡Pam! Y vamos a darle chicha al Rey de los Muertos. Los pasos de Aragorn le llevan a este horrible lugar. Yo me lo sé de memoria. Donde el rey de los ya difuntos es la clave del destino de los que aún no han nacido. Deberán hacerle ceder. Es todo un puntazo que pusieran las voces de lo mismo de la película. Los muertos no permiten que los vivos pasen por allí. Vale, vamos a ver. A ver si me acuerdo de cómo iba esto. Te venceré. A ver. Esquivar. Vale. Ven aquí tú, bicho. Pum, 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 pum. ¿Y si te meto con el triángulo mejor? Sí, con el triángulo mejor, que le hago más daño. De todas formas, es que no tengo combos con Aragorn. O por lo menos no me acuerdo. Ahora me parece que me saca los esbirros. A los esbirros, ¿sabes? A los Hearthstone. A los muertos. Madre mía, estoy yo... ¿Y por qué cojones no vienen a por mí? ¿Venid a por mí? Ah, porque me tengo que acercar. Le obedecen desde la muerte, fíjate tú. ¿Dónde vas tú? Ganaos vuestro honor. Cuando Sauron haya desaparecido de esta tierra... Ven aquí tú. Tendréis paz. Venga. ¿Pero qué cojones? Venga, uno, dos, tres. Toma y toma eso. Una, dos, tres. Pum, pum, pum. ¡Modo perfecto! ¡Eh, ven aquí, Pedro! ¡Yo tengo el modo perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca tus bichos! ¡No me lo puedo creer! ¡Se me ha quedado el modo perfecto sin matar a ninguno, tío! ¡Qué putada! Ah, coño, que hay otros arqueros ahí, no los había visto. Y tú te la vas a comer, pero así, ¡zasca! Uf, vale. Ah, que me sacan más. Ah, no, que vienes a por mí, ¿no? Perrito, ven a por mí. Aquí te estoy esperando. Me da tiempo a dos triángulos. Ven aquí. Modo perfecto. Hostia, tío, justo cuando empieza el modo perfecto se tiene que cortar, tío. Ah, esto es lo de que hacía como el solviente de la montaña. Y si te pillaba en medio, aquello te destrozaba. Y se me ha quitado el modo perfecto, lol. ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo van a invocar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! Me salva de puto milagro, tío. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Ahí va! ¡Ay, que ahora me da 5! Ahora me da 5 espadazos en vez de... 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde vas tú? Madre mía, ahora me da 5 espadazos en vez de 3. Vale. Venga, sácame tus esbirros. Que el primero se va a comer un flechazo. Tal que sí, ¡pumba! ¡Pumba! A ver tú, bicho. Venid a por mí. Y tú, bicho, ven aquí. Ven aquí, hombre. No tengas miedo. Coño, siempre me como la segunda, tío. Vamos, 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 vamos. Mira, flechaza que te vas a comer. Nada más salir, ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. No me da tiempo a darle más. Ese se ha comido unos combos, esta vez. Venga, saca, tíos, vamos. No, ya se me ha pasado otra vez el puto modo perfecto, tío, es alucinante. A ver, las flechas para los arqueros, tío. ¿Qué cojones? A ver este, ¿dónde vas tú, Pink Floyd? ¿Y vosotros qué? Disparando ahí al aire. ¡Pum! Vamos, 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 vamos. Está muy fácil esto,
Pumba, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, violación. Muérete ya. No me lo puedo creer, tío. Que te mueras, coño. Ya le meto un flechazo y se acabó. Muere. Muere. Coño, ahora. Y se rindió. Y ya está, no tiene más. Ahora lo que hay que hacer es huir, que es lo que... que es lo que es más difícil de este nivel. Es lo chungo. El huir. Huir, como dice, como decía Gollum. ¡Deprisa! ¡Esto vamos. Se derrumba! ¡Corran! ¡Esto se viene abajo! ¡Rápido! ¡Correr, correr! ¡Dios! ¡Rápido! ¡Que es un objeto encima! ¡Dios! ¡Putas piedras! Aquí, a la que te quedes un momento parado, mueres. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Bueno, ahora nos salen putos muertos de mierda. Venid con papá. ¿Y dónde están Legolas y Gimli? Es mi pregunta. Joder, encima... primero por el arquero, que si no está todo el rato dando por culo. Venid aquí, venid aquí. Excelente, excelente, excelente. Quiero entrar en modo perfecto, quiero entrar en modo perfecto, quiero entrar en modo perfecto. ¡Modo perfecto, vamos! ¡Perfecto! ¡El primer modo perfecto! Vamos, venid aquí. Venid aquí. Dos perfectos ahí, perfecto. Más perfecto que nunca, sí señor. ¡Ah, no, no, que me muero, que me muero! ¡Corre! Hay que intentar esquivar esas rocas. ¡Mierda! ¡Mierda! Putas rocas que se ponen en medio, tío. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Dios, es que hay veces que no sé por dónde tengo que ir. Vamos, otro modo perfecto, venga. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Esto me viene con el judo, me jode, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pero a ver. Relajaos, relajaos todos. A ver. Si me venís todos a la vez no puedo, chicos. De uno en uno, por favor. Bueno, y me viene un jefe y todo. A ver que me estáis aquí violando. Estáis violándome y eso no me parece correcto. Excelente, vamos que vamos a por el modo perfecto. Vamos que vamos a por el modo perfecto. Vamos, coño. ¡No! Ya me dieron. ¡Ah! ¡Qué putada! Coño, quitaos. Pero tío, ¡pero que me están violando! ¡Oh! ¡Quitaos del medio, coño! A por el jefe, por el jefe, por el jefe. Tú, quita. Excelente, coño, vamos. ¿Dónde coño estarán Gimli y Legolas, tío? Es la pregunta del millón. ¡Hostia! ¡Puta roca que me ha caído en la cabeza! ¡Rápido! ¡Rápido! Mira, esto es más fácil así. Así acabamos antes, tío. ¡Ay, por dónde tengo que salir! ¡Que no me deja moverme! ¡Coño, ahora! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios! ¡Casi! Por poco, aquí están Gimli y Legolas. Pues está a puntito de morir, está. Venid aquí, cabrones. Todos a por mí, venga. Ay, ay, ay. Yo no tengo miedo. A ver, a ver, a ver. Que lo he dicho yo, soy muy pronto, eso de todos a por mí, ¿eh? A ver con los putos arqueros. A los arqueros son a los primeros que hay que eliminar. Porque si no, te están dando la tabarra y no te dejan matar a los demás. Te interceptan los ataques y te los cortan. A ver, a por los arqueros, coño. Necesito una poción, pero ya. Tío, pero ¿esto qué es, tío? Me siento violado, tío. ¡Lol! No me acordaba de que salían tantos. ¡Santo Dios! ¡A la mierda ya, hostia! Tío, es que están todos con escudo, tío. ¡Lol! A ver, el puto arquero este. Me van a matar, verás tú. ¡Buf! Poción esa me ha venido... me ha venido de lujo, vamos. Vale, y ese no se muere. Lo remato y no lo mato. ¿Qué? ¿Cómo hilo, cómo hilo? A ver, a por la poción, a por la poción. A por la poción, uff. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.
Tío, no paran de salir notas de estos, tío. ¡Gol! Vamos, vamos, vamos. Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Vamos, vamos, vamos. Excelente, venga, vamos, 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 vamos. Vamos ahí. ¡Dios! ¡Qué espadazo se ha comido! Vamos, 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 vamos. Más excelente, venga, que entró en modo perfecto. Vamos, 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 vamos. Esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena. Dios, qué pesados los que tienen escudo, tío. Ya no entro en modo perfecto ni de coña. A ver, os vais a comer un flechazo, tío. Y ya está. Mira, a flechazo puro, tío. Y se acabaron los problemas. Fuera, coño. Dios. Me han sido glorias a Spotis, tío. Venid aquí, que estos no tienen escudo. Estos a pura X me los mato. Vamos, 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 vamos. Con estos pondré en modo perfecto, sí, ¿eh? Modo perfecto. Si antes lo digo. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡A la mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Dios! Molto bene. Muy bien. ¡Dios! Vale. Aragorn. Bueno, decirme también, porque a lo mejor, a ver, yo esto lo hago desde mi punto de jugabilidad y desde mi punto de que me gusta más jugar con Aragorn. Pero si vosotros queréis que me coja otro personaje por probarlo, porque queréis verlo, lo que sea, me lo decís y me lo cojo sin ningún problema. Yo siempre juego con Aragorn porque es el que me gusta. Bueno, como veis aquí ya, 9 perfectos, 9 excelentes, 18 muy bien y 28 bienes. Vamos a ver qué combos podemos establecer. A ver. La estación orco no me interesa. Furia Montaraz no me interesa. Extermina orcos. Esto podría estar bien. Juicio final. No. Pero este sí podría estar bien. Vamos a coger el extermina orcos. Flechas de Dúnedain. Maestría, aumenta el daño y llega antes al modo perfecto. Ah, esta ya la tengo comprada. Vale, estas flechas causan daño adicional. ¿Estamos en qué nivel? Nivel 4 ya. O sea, podemos coger estas dos. Ah, bueno, no, esta no me deja porque necesito comprar la anterior. La de nivel anterior. Táctica de Balrog. A ver, vamos a verla otra vez. Pum, pum, pum. Está bien, está interesante. Vamos a comprarla. Devastación orco no me interesa. Vamos a comprar esta. Juicio final no me interesa. Las flechas de una también las pillamos. Y de momento bueno, vamos a pillar cólera salvaje también. Y de momento ya está. Aprenderé a usar los combos. Tengo que aprender a familiarizarme con los combos. Dado que aquí, además, como veis, pone botón 7 y botón 8 y no tengo ni puta idea de cuáles son. Así que los miraré, los apuntaré y los traduciré para aprender a hacer los combos. Así que nada, sí, guardar, vamos a sobreescribir la partida. Y nos quedamos, pues aquí, en la puerta sur. Esto ya es en Minas Tirith, así que la siguiente partida ya será con Gandalf, creo, en Minas Tirith. Si no me equivoco, creo que era así. O no, o era con Aragorn, ya no me acuerdo. Minas Tirith, vale, no, vale. Esta es Minas Tirith con Gandalf y esta es con Aragorn. Vale, pues lo dicho, la siguiente partida pues nos veremos en la puerta sur. Y nada, espero que os haya gustado esta segunda partida, este segundo gameplay del Rey de los Muertos. Y nos vemos en el próximo, adiós.